Bienvenidos a un nuevo programa de Webin. Yo soy Antonio Oño. Hoy estamos con Francesco Rodríguez, con quien vamos a conversar de Ruby on Rails y de Ember JS, que es un framework que trabaja muy bien con Ruby on Rails para desarrollo de aplicaciones web. Y contarles brevemente que Germán no está acá porque está en Brasil y está con Breno Colom, que es otro de mis socios de este proyecto Wallrat, del cual ya les hemos contado. Participando en un evento que se llama The Next Web, la conferencia de Next Web Latinoamérica. Y estoy bastante contento porque nosotros no habíamos sido originalmente escogidos para salir y dar el pitch, pero ante a un auditorio bastante grande de prensa y de inversionistas, pero quedaba una chance que era viajar a hacer una demo en unos puestos que se contratan para exponer. Y había que destacar ahí, y había la posibilidad de que a cuatro startups las encojan dentro de las 20 que tenían sus boots. Y tuvimos la suerte de ser escogidos y salir en hacer la presentación en el auditorio. Así que ha estado muy, muy interesante. Hoy he estado pegado ahí a la transmisión en vivo Ya me imagino. del evento desde Brasil. Seguramente, si no, la siguiente semana, en un programa posterior, tendremos por acá no solamente a ellos, sino también a los chicos de Nisu.pe y de Papaya. Los de Papaya ya han estado acá en el programa, pero los de Nisu falta que invitarlos también. Somos todos de Wired, ustedes saben, es la aceleradora de Grupo Telefónica acá en Latinoamérica, pero bastante contento, ¿eh? Vamos a conversar entonces con Francesco, a quien conozco de una manera, pues, Un poco conocí de una extraño, manera sí. muy, muy anecdótica, ¿no? Yo varias veces he comentado que el año pasado estuve en Chile en una conferencia que fue como que varios nos juntamos ahí porque fue como la primera de ese tipo y de ese nivel, ¿no? Entre Perú, Chile, Argentina, porque en Brasil sí tienen eventos con más regularidad de ese nivel, ¿no? Además que era una serie de tecnologías, entonces Claro, como un que, abanico de cosas, ¿no? Y Francesco en el baño me dice: oye, ¿tú no eres de Guaira? Sí, le digo: ah, tú eres peruano. Entonces ahí nos comenzamos a conocer, pero luego tú también trabajas, pues, con Gustavo Bellé, que ya lo hemos invitado, y tenemos muchos amigos en común, hemos participado en varias comunidades, así que ya era cosa también de tarde o temprano que te invitáramos por acá. Cuéntanos un poquito de tu trabajo, tu trayectoria como desarrollador y como quien vamos entrando al tema de que vamos a ver hoy. Sí, ¿qué tal? Mi nombre es Francesco Rodríguez, tengo 23 años, trabajo actualmente en la empresa Epic Labs. Lo que Epic hago Labs, Epic Labs. básicamente, mi día a día es Ruby on Rails. Ruby on Rails. Y ahora hace poco estamos haciendo más JavaScript y cosas como Ember. Tengo un año casi en Ruby, sin embargo mi background es más de Java. Digamos que el cambio no fue tan difícil porque como ya sabía programación y todo eso, más bien lo que Ruby me permitió es explorar más cosas como Git. Y hacer open source, ¿no? Que es otra cosa de Claro. la que más me dedico en mi tiempo libre. Ese es un tema bien curioso. Ya de repente lo hago con más detalle, pero recuerdo que hace un par de meses, una de las veces que visité ahí la oficina, que ahora queda bastante cerca de mi oficina en Barranco, Somos una estamos como a una cuadra cuadra. y media o 2 cuadras. Estabas ahí toda la tarde, que te habías puesto una cuota personal de contribuciones al proyecto de Ruby on Rails, ¿no? O sea, tú Sí. estabas contribuyendo al código oficial, al código que es open source, ¿no? Una de las cosas en las que hago también en el trabajo es apoyar al framework, ¿no? Qué Trabajar bueno. en Ruby on Rails. Qué bueno, o sea, acá el señor tiene lo que mucha gente quiere, que es poder, que es un sueño para muchos, ¿no? Poder, de sus horas de trabajo pagado, contribuir un poco a algún proyecto open source, y en este caso de la talla, pues, de lo que es Ruby on Rails, ¿no? Entonces, básicamente, ahí en Epilab, bueno, hacen desarrollo web y ahora también están entrando en un tema de desarrollo de aplicaciones móviles, ¿no es Sí, también. cierto? Y tú has apostado en el último tiempo, por lo que me dices, por Ruby, ¿no es Sí, cierto? exactamente. Viniendo de Java, ¿cómo lo has encontrado? Una de las cosas que más me interesó de Ruby fue el tema de comunidad. Y eso se refleja exactamente cuando haces open source. ¿Por qué? Porque a veces tú haces otro tipo de comunidades, como JavaScript, vas a Java o no lo sé. Y tú quieres apoyar a los proyectos open source. Es básico, la mayoría no tienen test, por ejemplo. Claro. En caso de Ruby y bueno, de Ruby on Rails, hay una cultura de testing y esto nos Bastante ayuda. fuerte, sí. Hay una cultura fuerte de testing y esto nos ayuda a que otros desarrolladores podamos comprometernos con el proyecto y además apoyar fácilmente, porque si algo lo malogro o algo toco y no funciona,
ya sé que. Además que los mismos tests ayudan a veces a ver qué funcionalidad hay y Claro, todo exacto. esto, ¿no? A veces sirven como documentación, sí, exacto. Claro. De repente alguien no nos sigue, pero tú te refieres a los tests, no que hace una persona probando el No, software, eso no. sino son programas que uno tiene que escribir que de manera, o sea, Automática. automática, yo lo puedo correr una o 100 o 1000 veces y repite las pruebas, ¿no? Y nos avisa cuando alguna parte que se esperaba, o sea, básicamente es como llamar a una función o llamar a alguna otra otro programa y esperar que devuelva un valor, ¿no? Para los Exacto. valores que están entrando, yo espero que devuelva un valor y si no devuelve ese valor, algo ha salido mal, digamos, ¿no? Eso fue lo que básicamente me impresionó al inicio, ¿no? Porque digamos que cuando comencé en Ruby, digo, a la semana ya estaba haciendo open source y eso en mi vida en Java jamás lo iba a pensar porque es como que muy cerrado. Y otra de las cosas es que yo comencé, o bueno, cuando yo aprendí a programar y todo esto, aprendí con Java. Y ahora que me doy cuenta, cuando aprendes a programar con Java, en verdad no estás aprendiendo a programar, sino estás aprendiendo sintaxis y Bueno, muchas cosas, no claro, sé si ¿no? podamos decir que no está Ajá. aprendiendo a programar, Bueno, no, pero ajá. sí es cierto de que mucha gente cree que porque sabe, por ejemplo, Java, ya sabe Ajá. todo lo que hay que aprender en Sí. programación y de verdad que no, porque es básicamente un par de los cuatro, Ajá. grandes filosofías de programación que hay, digamos, es dos de las principales o sí, básicamente dos de las principales y además de una manera bastante recortada, ¿no? Porque, por ejemplo, muchos deben saber que la programación orientada a objetos no nace con Java y tampoco con C++, que es el que probablemente todos estén pensando que nace, sino con Smalltalk, ¿no? Y por ejemplo, Ruby es un lenguaje que tiene una tradición o una cercanía muchísimo mayor a Smalltalk que la que puede tener en Java. O sea que no es exageración decir que cuando uno programa en Ruby o incluso en Python, está programando de una manera un poco más original, o sea, o más, mejor dicho, más fiel a la implementación original de la programación orientada a objetos, Comenzando ¿no? que en Ruby todo es un objeto, entonces eso te abre como desarrollar un camino de posibilidades en tu código. Excelente. Entonces, tú has encontrado no solamente por el lado técnico retos interesantes y herramientas bastante más modernas, me imagino, ¿no? No lo mencionaste, pero me imagino que es un poco tu experiencia. Y eso te está llevando también a contribuir con el open source de una manera que ha salido bastante natural, ¿no? Sí, o sea, ha sido bien natural el proceso de hacer open source. Y lo más importante es que me he ganado los coaches, la gente que hace Rails, los core teams casi me están ayudando a, digamos, a mejorar mi código, Y otra cosa, reviews. tratemos de bueno, es difícil, es más fácil decirlo que hacerlo, pero hay un mito en relación a esto del open source y de contribuir, que mucha gente piensa que tienes que saber mucho Nada que o ver. que después de haber entrado, no sé, después de 8 años o 15 años ya vas a contribuir, pero básicamente no es así porque justamente tú cuentas que hay veces que atacando, digamos, la necesidad o el problema adecuado, rápidamente puedes hacer contribuciones que la gente del proyecto y gente muy importante además en el mundo de programación va a valorar, ¿no es cierto? Y esa es Exactamente. casi exactamente tu experiencia. Ajá. Cuando comencé con Rails, por ejemplo, comencé con la documentación, que básicamente es algo que yo creo que adolece un poco la comunidad de Ruby. Si bien hay una cultura de testing, me gustaría que hubiera una cultura de documentación más avanzada, ¿no? Eso fue lo primero que hice. Y a través, o sea, leyendo el código y tratando de documentarlo, vi que habían fallas en ciertas partes, luego me fui a ver los problemas. Y así fue básicamente el camino que tomé. Claro, o sea que realmente para contribuir básicamente bueno, hay que tener un poco de tiempo, ¿no es Sí. cierto? Pero sí, digamos, más que nada una decisión de hacerlo, ¿no? Sí, Porque definitivamente. Yo no. creo que al principio también como cualquiera que ve un proyecto grande y quiere contribuir es como que tiene un poco de miedo tal vez. Pero en verdad, un día dije, ya, vamos, hagámoslo y ya está. Ahora, digamos que en algún momento probablemente te dijeron, no, esto que nos has dado así como está, no nos sirve, hay que cambiarlo, Sí. pero de una manera amigable, digamos, ¿no es Sí, cierto? son bien amigables los amigos de Ruby on Rails, en realidad. Perfecto, Sí, perfecto. no me han tratado nada mal hasta ahora y dije, bueno. Ya, qué bueno. Y de alguna manera esto también te ha llevado a trabajar ahora con JavaScript. Sí. ¿No es cierto? En particular con este. Yo te estoy invitando a hablar ahora de varios temas y uno de los temas que quería que toquemos es el de Ember, porque a mí me gustó mucho la presentación que hiciste en el Barcamp, que a Ajá. propósito de esto ya nos tocará tener un nuevo Barcamp pronto, me imagino, ¿no? La Sí. gente, a ver si me están escuchando lo del Barcamp, que acuérdense que ya nos toca hacer uno nuevo. Por favor, por favor.
Para contar las nuevas cosas que han salido, porque en texto de programación todo el tiempo salen cosas nuevas, ¿no? Y eso es diariamente. Otra cosa, diariamente. Y esa es otra cosa de la comunidad de Ruby, ¿no? Que siempre está apostando a cosas nuevas y eso es lo que también me interesó, porque cuando yo comencé con Ruby yo me sentía un poco ahogado porque tenía que aprender un montón de cosas. Pero... A ver, toquemos un tema rápido. Tú, digamos, diariamente, me imagino, como me pasa a mí, le pasa a bastantes otros, tienes una especie de rutina de ciertas noticias, páginas que lees, ciertas noticias que lees, blogs que sigues, algo así, sí. para estar enterado. Sí, Digamos, exactamente. ¿no? Ajá. Y por ejemplo, ¿tú estás leyendo Reddit o Hacker News también? Hacker News, no mucho. Ya. Reddit tampoco. En realidad, más que todo sigo blogs de Ya. gente de ¿Te Ruby. suscribes por Ajá. RSS a...? Sí. Ya. Y más que leer en sí posts y todo eso, más leo documentación porque, bueno, Ya. Claro, claro, ahora que claro. estoy justo en todo el tema de Reels, es como que ya me he quitado menos tiempo libre. Y otro, lo que otra gente hace es seguir en Twitter a ciertos También, desarrolladores ajá. que comparten links y con los que además se arman unas conversaciones bien interesantes, ¿no? O Sí. sea, parece que mentira, pero Twitter puede ser un medio también para conversar, ¿no? Sí. Es bastante interesante eso. Entonces nos vamos a un corte y ahí sí vamos a regresar a entrar en detalle en los temas técnicos que vamos a ver hoy. Temas que trae en cada edición, me gusta cómo toca cada uno de esos temas con la debida profundidad, con el análisis serio, con una buena compilación de información. Leo Poder porque parte de mi trabajo es seguir el entorno económico y político para los negocios y Poder es un instrumento muy importante para ello. Es sumamente valioso porque además de darle agilidad, permite visualizar cosas que se entienden más claramente con una imagen que incluso con un párrafo, ¿no? Webin, y justo Francesco me estaba comentando algo que es que antes sí leías más estos blogs Sí. y todo esto, pero ahora igual, digamos, el tiempo es no, el día no tiene más horas cuando te metes open source y hay que distribuir, ¿no? Sí, Entonces hay que ahora distribuir bien tu te dedicas tiempo. más a la documentación. Y Ajá. esto tiene que ver un poco con un post que o sea, escribió hace un cierto tiempo una persona que de repente no lo ubicas porque trabaja mucho con tecnologías de Microsoft, pero es un blogger bien conocido que es Scott Hanselman. Y justamente decía, a veces lo importante no es lo que lees, sino lo que no lees, ¿no? Porque en el tiempo en que no lees, puedes realmente dedicarte a hacer contribuciones o meterte más a fondo en la parte técnica de tu proyecto, ¿no? Ajá. Y es que básicamente hay cosas oscuras, digamos, del framework que usas, de la herramienta, que no necesariamente están bien documentadas. Entonces, a veces atacando el código o haciendo contribuciones, eres como el que sabe eso y la mayoría que... No, y Ajá. justamente esto es un tema súper interesante, que es que hay veces que, o sea, uno dice, ay, pero yo recién tengo 2, 3 meses con esto y jamás voy a estar al nivel de tantos gringos, ahí loquitos Oh, que están mentira. metidos. Pero hay veces que no es tanto así, sino que cuando uno no se mete mucho o no le dedica, digamos, cierta cantidad de horas de vuelo, por así Claro. decir, está un nivel como que no rompe esa cierta barrera, ¿no? Pero si tú insistes un poquito y le dedicas un poco más de tiempo, llegas a un punto en que resulta que te das comienzas a dar cuenta que tú sabes más o estás al menos más informado o tienes más partes del rompecabezas a la vista, ¿no? Que otra gente. Entonces te das cuenta que comienzas a contribuir más en los foros y en las listas y en vez de preguntar, tú eres más como el que está respondiendo Claro, ajá. y la gente te va dando cuenta que tú tienes algo importante que decir, ¿no? Yo hice algo bien simple cuando comencé con Ruby. Le dedicaba 4 horas al día a Ruby.
Y yo creo que ese fue el golazo que yo tuve, porque me hizo rápidamente un aprender. Tema, qué buen consejo. Es un tema de continuidad, digamos, sí, ¿no? Porque todos los días era una cosa constante, porque es otra cosa que también pasa, y a mí me pasa mucho cuando a veces he estado entrenando gente, o a veces también doy clases de programación. En programación, cuando no hay continuidad, puede ser que los conceptos se capten muy rápido y sean fáciles, pero te olvidas, ¿no? Claro, exactamente. Olvidas, eso es lo que pasa. Entonces, tú lo has dedicado sistemáticamente, digamos, 4 horas. Pucha, envidio tu, envidio tu orden y perseverancia. En ese tiempo tenía algo de tiempo. Ahora es como que, ahora que ya estoy haciendo más aplicaciones de redes y todo, ya. Claro. Ya no tengo tanto tiempo para ejercitar, pero sigo haciendo proyectos. Pero como en cualquier arte, digamos, el secreto es muy claro, es dedicación. Sí, ¿no? Dedicación. Y perseverancia, ¿no? Ok. Exacto. Vamos a tratar de cubrir, no súper técnico, pero sí entrar un poquito en unos detalles tanto de Rails como de Ember. Y te comentaba que en un par de oportunidades, bueno, ha estado acá Álvaro, ¿no? Jaragher, que creo que fue además en el primer programa que hicimos, donde sentamos a JJ del Carpo y a Jaragher a hablar así, Django versus Rails, de una manera un poco bien, bien coloquial. Y luego ha estado Martín Aceto, con quien también hablamos, creo, más sobre la comunidad y lo fácil que es. Claro, él también metió con Rui Conf. Claro. Pero ahora sería interesante tocar algo que solucionan ambos frameworks, que además tuvo mucho que ver con el origen de que Rails se vuelva muy popular, ¿no? Uh-huh. Que es este tema de que estos frameworks básicamente hacen dos cosas. Número uno, te solucionan el tener que hacer reinventar la rueda y hacer tareas repetitivas que casi todos los proyectos tienen que hacer, ¿no? Y te libera tiempo por ese lado. Y por otro lado, te da una estructura, te da un orden que digamos, el proyecto sigue y, por lo tanto, muchos otros programadores que usen esa misma herramienta también van a seguir, ¿no? Uh-huh. Porque si no, se le olvide, cuando uno mismo inventa sus propias librerías o inventa su propio orden, es un laberinto, ¿no? Sí. Cuéntanos un poquito eso. Sí, bueno, Rails y Ember tienen la misma idea de Ruby, uh-huh, hacer al desarrollador feliz, que su proceso de desarrollo sea bien divertido para el desarrollador. Rails te provee una estructura básica de una aplicación, lo mismo hace Ember en el lado del cliente, te provee una estructura básica para que tú ya puedas avanzar y desarrollar y no tienes que estar pensando en cómo va a ser la arquitectura de tu aplicación. Yo recuerdo que cuando salió Rails, digamos, y eso ya lo hemos mencionado, su goal principal fue tener una buena campaña de marketing, por así decirlo, porque digamos que fueron los que popularizaron este tema de poder subir un screencast, ¿no? Ajá. Un video, y en 15 minutos hacían un blog y todo ese tipo de cosas. En ese momento era como que a toda la gente le explotó la cabeza fue realmente como una especie de cachetada, ajá, sobre todo a la gente de Java, ¿no? Que tiene una manera más, que me parece muy buena, pero también bien, bien, digamos, burocrática o bien, bien, ceremoniosa de hacer las cosas, ¿no? Uh-huh. Pero sin embargo, la gente de Rails creo que su verdadero éxito, que son básicamente los de 37 Signos, ¿no? Uh-huh. Los que crean productos como Basecamp y otros, que lo importante ha sido escoger, escoger una filosofía de trabajo, exacto, muy importante, y también escoger un lenguaje que les permita escribir código, de que con poco código tengas alta productividad, sí, y que sea código simple, bonito, fácil de entender. De repente, con otro lenguaje que no sea tan flexible o expresivo, no hubiera sido tan fácil implementar un framework así. Como por ejemplo, hay cosas, ¿no?, como en PHP, KPHP. Claro. Ya en Java ya hay frameworks tipo Rails, pero sin embargo, cuando tú tocas o tratas de hacer algo con esos tipos de frameworks, extrañas Ruby. Escribes mucho. Claro, básicamente porque escribes mucho más código, sí, y porque si tú lo ves, no se lee tan bonito. O sea, parece mentira. A mí, yo que programo en Python, que es más o menos parecida a la cosa, me sigue sorprendiendo a veces lo poco código que es los programas de Ruby, ¿no? O sea, si, ajá, tú ves por la cantidad de las letras, digamos, o la cantidad de líneas de código que escribes, una función en Ruby que hace lo mismo que una de Java, de repente tiene tranquilamente 3 o 4 veces menos texto que Java, y es mucho más sencilla de leer, ¿no? Para mí, escribir Ruby es como escribir poemas. O sea, puedes... O haiku, o poemas japoneses, porque el autor de Ruby es un japonés, ¿no?
Claro. Puedes escribir malos y puedes escribir buenos, pero sin embargo la herramienta te provee, digamos, toda la funcionalidad para que escribas un buen poema, en este caso un buen código, ¿no? Entonces, básicamente, te provee una estructura y te provee de un conjunto de herramientas que te simplifican tareas repetitivas que casi todos los proyectos tienen que hacer, ¿no es cierto? Sí. Y, esta estructura es literalmente desde una cierta estructura de carpetas, ¿no es cierto? Que con un comando, o sea, está un script que con un comando se crea una serie de carpetas y te dice, si vas a poner las plantillas van en esta carpeta, si vas a poner el código que pinta la página, el controlador va en esta carpeta, ¿no es cierto? Sí. Y también tiene una estructura conceptual, digamos, que es que hay ciertas partes que se hacen, el código se divide de ciertas formas para hacer las cosas. Ahí entra un poco más en detalle. Bueno, sí, los dos frameworks son EBS. Ajá. Básicamente dividen las partes del código en modelo, vista, controlador, usan ese patrón. Lo cual es genial porque a veces cuando hacías código client-side, en el caso de Ember, normalmente pues en JavaScript no hay mucha gente que tenga tanto fundamento en eso. El problema que le pasa a mucha gente que trabaja con PHP todavía, que tiene todo mezclado, lo que se llama código espagueti, ¿no? O sea, que un mismo archivo está mezclado el HTML con el SQL que se conecta a la base de datos, con ciertas funciones o clases de lógica de negocios, y todo está entreverado, ¿no? Entonces, Ruby on Rails y Ember tienen esto que me... Repito, por favor, MVC. El MVC, sí. Que en español es modelo, vista y controlador. Y básicamente separar, digamos, las tres grandes necesidades de una aplicación web en tres capas o tres grandes trozos, que son la base de datos, los modelos, la vista, que es la presentación, o sea, lo que termina siendo HTML. Y el controlador que maneja las acciones, digamos. La lógica del negocio. Claro. En el caso de Ember, no lo veo tanto así como modelo, vista y controlador. Hay un... Ahora que lo han agregado, lo han llamado router, pero es un tema de estados. Que el cliente se mueve entre estados. Listo. Entonces vamos a hacer una pequeña pausa y ya entramos en detalle a ver estas diferencias que hay entre Rails y Ember. La revista Poder por la calidad de los análisis que tiene. Tiene un análisis político-económico, tiene una buena combinación entre política y economía. Creo que ha venido a llenar un espacio dentro de las revistas peruanas. Poder llenó un vacío en el periodismo del Perú, del periodismo escrito, hace investigación económica y de la buena. Sobre Ember y sobre Rails y justamente hablando de las partes que tienen y cómo se parecen y tenemos un grafiquito ahí que de repente nos puede ayudar a verlo, ¿no? Ahí está. Cuéntanos un poquito esa estructura que es ahí desde el botón rojo que es el navegador, ¿no? Bueno, ese es el navegador, ese es el clásico cliente. Como otros frameworks, también MVC, el código de Rails, digamos, se divide en modelos, vista y controlador. Que son los tres bloques que tenemos ahí. Exacto. Y esa parte que viene ahí del Rails Router es simplemente para usar... de veras, Rails usa REST, perdón.
Simple, lo que te permite Res es un estándar de cómo comunicarte tu cliente hacia tu servidor, ¿no? Res es una forma de construir aplicaciones web, pero que va orientada a recursos. Sí, ¿no? Exactamente. No es el Res full Res, full o sea, Res, ¿no? Claro. Es un Res hecho para Rails, pero claro, sirve. Claro, claro. De repente ese tema nos marea un poco si entramos a fondo ahí, pero básicamente podemos decir que es una manera de presentar la información que puede ser simultáneamente amigable tanto al HTML, a los humanos, como a los programas, ¿no? Para mostrar la información en JSON. O sea, un recurso puede ser, por ejemplo, un producto o un usuario, ¿no? Y tú puedes renderizar esa información tanto como HTML como JSON, ¿no? Pero volvamos un ratito, por favor, al gráfico. Sí. Entonces, mira, esa línea horizontal que se ve ahí, básicamente es, no está dibujada la nube, pero es, digamos, todo, claro, todo la división que hay entre, todo el camino entre la computadora del usuario y el servidor, ¿no es cierto? Exacto. Y la flechita que está subiendo, básicamente se choca con ese cuadrado de color morado que es el router, ¿no? Uh-huh. Y qué es lo que convierte, explícanos esa parte, por favor, los URLs los relaciona con el código. Esa sí, parte exactamente. Lo que hace el router es, por ejemplo, tú le das una URL y lo que llama es una acción al controlador, que en este caso es el icono verde. Por ejemplo, una lista de productos, por sí, ejemplo. Productos. Slash productos. Slash productos, y lo normalmente es que te llaman un product controller, claro, lo cual es genial en un Rails porque hay ciertos estándares de nombres, y el product controller llama la acción index. Eso es súper interesante que lo menciones, o sea, por el simple hecho de que yo he puesto slash products en inglés, se va a llamar, o sea, el propio código de Rails va a llamar automáticamente a un archivo de exacto, código fuente que se llama ¿cómo? Product-controller.rl. Product-controller. O sea, a eso nos referíamos con una estructura de archivos y carpetas que el framework te da, ¿no? Y que además nos da la oportunidad ideal de mencionar este tema de lo que es este convention over configuration. Sí, ¿no? Es la base de Rails y la base de Ember también. A ver, explícanos un poquito eso. Se trata de tener ciertas convenciones para que el desarrollador no tome decisiones triviales, digamos, ¿no? Que ya el framework ya los tenga por defecto. No, y no solamente eso, sino que de repente no tengas que, lo que pasa en Java, llenarte de explícitamente decir, bueno, esto lo quiero unir con esto, esto con esto, esto con esto, cuando muchas veces por los mismos nombres o por el mismo contexto el programa puede inferir, sí, ¿no? Ajá. Entonces, en este caso, si estamos pidiendo slash products, lo lógico es que haya un archivo, bueno, y si se está siguiendo la arquitectura MVC, lo lógico es que hay un trozo del código que responda a eso, ¿no? Exacto. Y podemos ponerle el mismo nombre, un nombre que se pueda inferir o derivar del URL, ¿no? Eso pasa también en las vistas, pasa en los modelos. Eso ya es bastante típico de Rails, el tema de nombre. Por tercera vez volvemos al gráfico, entonces. Entonces, sí, una vez que, digamos, la cajita de color morado que ha relacionado el URL con un trozo de código que se va a ejecutar, ¿no? El control pasa a donde dice ahí controladores, que son los verdes, ¿no es cierto? Sí. Y ahí hay lógica de negocio. No tanto, digamos. En Rails, básicamente, lo que te dicen es la lógica de negocio. Va a los modelos. A los modelos. Claro, son estilos, ¿no? Son estilos de programación, ¿no? Por lógica de negocio nos referimos básicamente a reglas. O sea, por decirte, no sé, si no... Quiero los 10 primeros productos, por ejemplo. Cosas. O, por ejemplo, si no estás al día en tus pagos, no puedes ver el producto. O sea, cosas que tienen que ver, lógica de programación, pero que tienen que ver con el negocio en sí del cual estamos programando, ¿no? El dominio del problema, claro. Y eso pasa luego a los views y a los models. O sea, sí, ese código habla con los dos, ¿no? Exactamente. Si necesitas algo como ciertos, por ejemplo, va al lado naranja. Va a ir al lado de los modelos, ¿no? Pero no es que ahí se comunique directamente con la base de datos, sino que hay más clases de Ruby, ¿no? Esto está organizado como clases, ¿sí? Sí. Hay más clases de ¿cómo se llama? De código fuente en Ruby que digamos son como un espejo de las tablas de la base de datos. Exacto. ¿No? Además, cuando tú ves código de modelos, básicamente no ves nada, ves vacío, claro, clases vacías. Claro. Porque eso ya Rails ya lo tiene por defecto y ya está. Y lo mismo en el otro lado, que eran los views, ¿no? Exacto. Que en este caso eran fragmentos de HTML, depende de qué motor de plantillas uses, pero que digamos... Básicamente es HTML. Los que programan con PHP, que están acostumbrados a poner HTML e incrustar trozos de lógica tipo if o tipo for o while, ahí sí es igual, digamos, ¿no? Sí, aquí sí es igual. En este caso en Ruby usamos ERB.
Ajá. Que es como un sistema de plantillas que incrustas Ruby. Sí, ajá, código Ruby lo puedes incrustar en HTML. Pero podrías usar, por ejemplo, otro como Haml, sí, ¿no? Haml, u ajá, otros que tienen otra filosofía de trabajo, ¿no? Sí. El Haml, por ejemplo, se parece al CSS, al... Una mezcla de Python, pero para HTML. O no, más bien se parece al YAML, ¿no? O sea, como una especie de JSON, ajá, pero cruzado con HTML. Tendrían que verlo para ver cómo es. Es un poco complicado comentarlo. Claro. Yo no uso mucho Haml. Claro. Ya, pero bacán. Entonces, ha quedado más o menos claro de que el código está bien compartimentizado, digamos. O sea, hay una parte que se encarga de una tarea y de hacerla bien, ¿no? Exacto. Que es pintar el HTML. Otra parte que se encarga de grabar y leer datos de la base de datos, ¿no? Uh-huh. Y además, en todas estas partes hay muchas cosas que el framework ya hace y que el programador como que rellena. A ver, explícanos un poquito eso. Es bien simple. Comenzar una aplicación en Rails es bastante simple porque... tú con comandos nada más puedes llenar archivos y eso ya tienes un recurso que lo puedes consumir en cualquier... Claro, por ejemplo, yo quiero crear un producto. Sí, pues, ajá, y hay el tema de scaffolds, que son como estructuras ya... ¿es un simple CRUD? Claro, un me crea lo que llaman un mantenimiento de tabla, ¿no? Uh-huh. Es ¿cómo se llama? Un código generado para poder crear un objeto, listar los objetos, editar un objeto, borrar un objeto. Exacto. Y crear un objeto nuevo, ¿no? Eso es. Uh-huh. Claro. Entonces, a eso nos referimos con que es un framework que da alta productividad, ¿no? Sí, por ejemplo, hemos estado creando un producto hace poco y yo me imagino ya como que en meses. En cambio, nosotros lo mejoramos en un mes y ha sido bastante rápido. Ajá. Pero al mismo tiempo, a una gente lo que le preocupa es que estos frameworks, justamente por el tema que tienen... ya se han puesto de acuerdo en cómo hacer las cosas, ¿no? Que es la convención sobre la configuración. Otros dirán, pucha, en Java efectivamente me demoro más, pero yo tengo control total sobre lo que quiero hacer. Acá no es que no puedas hacer eso, no. Sino que vas a tener que rellenar, digamos, más. Digamos que en Rails 2, bueno, la actual versión de Rails es Rails 3.8, si no me equivoco. Uh-huh. En Rails 2 sí era un poco más amarrado. Digamos que ahora está más modularizado y eso creo que fue el proyecto MERV que se unió y... Que bueno, ahí estuvo Yehuda, que también es el encargado. Claro, pero vamos a mencionar rapidito, antes de irnos al corte de eso, que es que básicamente, bueno, tú dices Rails está en la versión 3, ¿no? Exacto. Y Rails existe como el de 2004. Sí, más o menos. Más 2005, o menos. Bueno, son un montón de años, sí. Igual. O sea, en términos de cosas de computación son una eternidad. Entonces, ya ha evolucionado hasta una versión 3, pero en la versión 2 había este tema de que justamente se le criticaba mucho dentro de la comunidad Ruby, era que era cerrado, un bloque, ¿no? O sea, o hacías todo de la manera que ellos decían que se tenía que hacer, o no servía de mucho ese programa, sí, ¿no? Exacto. Pero justamente cierto grupo de la comunidad que quiso demostrar que se podía hacer de una manera distinta, la manera de, digamos, de criticar eso fue creando un framework alternativo que se llamó MERV, ¿no? Y ahí está Yehuda Katz, que es también el principal autor del otro framework de JavaScript que se llama Ember, ¿no? Entonces, eso fue súper interesante porque, digamos, como que les demostró que sí se podía hacer de una manera más flexible, en la que podrías reemplazar las partes por las que te gusten más y al mismo tiempo tener alta productividad y un framework integrado, ¿no? Es más, esto sigue. Claro. Rails 4 va a salir con más modularidad de la que tiene Rails 3. Y está en ese sentido, eso es súper interesante, ¿no? Y que, por ejemplo, en Python a veces no hay una alternativa igual. Pero lo súper interesante de la historia, cuéntanos qué pasó, que en vez de pelearse, lo que hicieron al final fue unirse y digamos que MERV quedó... Claro, creo que fue la versión 2 de MERV pasó a ser la versión 3 de Rails y todo el mundo feliz. Todos felices. No tenían que pelearse. Volvemos entonces en el siguiente bloque ya a hablar de Ember. Yeah. Leer poder porque te reta y te incomoda con inteligencia y con estilo. Leo la revista Poder desde su primer número hace ya justamente 3 años porque es una revista indispensable en la formación de todos quienes queremos entender lo que pasa en el Perú. Es creativa, es inteligente y tiene rigor. Y eso para mí es el periodismo que me gusta y por eso leo Poder. Thank you.
encanta leer Poder. Que ha volado el tiempo y no haber dejar todo súper explicado, pero sí podemos enfocarnos en lo central. ¿Qué, sí. ¿qué es lo siguiente? Desde que se popularizó el JavaScript mucho, a partir de varios años ya con el Ajax y todo esto, toda esa tendencia, digamos, las aplicaciones web ya no tienen este patrón de enviar todo lo dato al servidor y recargar la página, sino que en el lado del cliente, ¿no? Una aplicación como Gmail, por ejemplo, tiene estados, tiene listas, incluso se puede desconectar del servidor y no se va a una página en blanco, ¿no? Sino que mantiene muchos de los estados, ¿no? Entonces, justamente acá hay todo ese mismo problema. Muchas tareas repetitivas que un framework podría solucionar y una división del trabajo en partes que lo organiza, ¿no? Y eso es exactamente, me parece, lo que hace Ember. Ajá, eso es exactamente lo que hace Ember. Igual que Rails, provee convenciones. Uh-huh. Y es simple. Uh-huh. En este caso, si tuviera que usar Rails con Ember, Rails lo usaría como un API nada más. No, usaría, no tendría que usar los views de Rails, por ejemplo. Yeah. Usaría todo lo que es Ember. Uh-huh. Ember, la parte de modelos, es simplemente para comunicarse con tu backend, con tu servidor, uh-huh. y provee data JSON. O sea, al igual que jQuery, uh-huh. yo hago mis plantillas en la parte HTML, yo pongo incluyo una librería de JavaScript, ¿no es sí. cierto? O sea, ajá, una línea e incluyo EmberJS, ¿no? A propósito, la web que lo tenemos por ahí es emberjs.com. Exacto. Ya. Entonces, yo incluyo esta línea. Ahí lo tenemos. Yo incluyo esta línea de la librería Ember y a partir sí. de ahí ya puedo usar todas las funcionalidades ricas que uh-huh. tiene Ember. Sí. Ember sí es un framework grande, uh-huh. Comparado con otros frameworks MVC uh-huh. que están por ahí. Pero la idea básicamente es que funcione para aplicaciones que quieran ser solamente una página. Ya. Ese es el objetivo. Ya. ¿Sí? Como les estaba comentando, el tema de modelos es simplemente para conectarte con el backend. Uh-huh. El tema de controllers, a diferencia del de Rails, son acciones que vienen del navegador, uh-huh. y los views, que en este caso usamos Handlebars, que es el template que uh-huh. creó Yehuda, uh-huh. que lo que hace es proveer todo el tema de sincronización entre tus views y entre los modelos. Ese es uh-huh. un punto súper interesante, porque cuando uno hace aplicaciones de este tipo, tienen que escribir mucho código JavaScript para manejar a mano qué va a pasar cuando en el servidor cambien los datos, pero acá exacto. te está dando una función, o sea, así de alucinante como suena, tú haces una plantilla en el lado de JavaScript y conectas un binding, ajá. ¿no? Con un servicio web en el lado del servidor y la plantilla se actualiza automáticamente. Es un enlace, exactamente. Un si enlace. Algo cambia aquí también. Y si algo cambia en los modelos, también cambia en la vista. Y ellos, el framework solito se dedica por debajo a hacer, digamos, todos los callbacks, ajá. todo el Ajax, ¿no? La magia Ajax. No tienes que preocuparte tanto de eso. Y esa es la diferencia, por ejemplo, en Backbone, que a veces sí ajá. hay que hacer cosas manuales para tener ese tipo de sincronización. Bueno, el tiempo nos ganó. Sí. Queríamos hablar un poco de las dos cosas. Al final hemos hablado un poco más de Rails. Yo creo que tendré que invitar de acá a una semana de nuevo ya hablar más en detalle de Ember, pero invita por favor a toda la gente a que lo pruebe y que también hay una comunidad de JavaScript que se reúne de sí, vez en cuando. Exacto. ¿No? Si alguien quiere probar Ember, en realidad uh-huh. está genial porque están en una etapa de maduración el framework. Uh-huh. Vamos a entrar a la versión 1.0 y yo creo que iba a romper más que más. ¿Y tu Twitter de repente lo puedes dar para que te sí, sigan? Sí, cualquier consulta es Frodsan, Frodsan. Y tú vas a seguir posteando ahí cosas de Ember, cosas de Rails y todos sí, los desarrolladores. Cualquier consulta. Te pueden preguntar, te pueden pasar algo por ahí. Uh-huh. Bueno, muchas gracias, Nacheco. Te invitamos en otra oportunidad y nos vemos en el siguiente programa. Chao.